Bienvenidos amigos a otro video más. En esta ocasión estamos con GTA 5 modo historia, el golpe final al banco. Yo sé, van a ver muchos videos después de este, todo lo que le continuaba, pero como yo les prometí en un video anterior, que si llegamos a 3000 likes les iba a traer al día siguiente. Y aquí está amigos, tarde pero seguro, porque tuve que hacer casi 10 videos para llegar a este punto. Entonces ya después de este video van a ver los videos normalitos, pero nada, vamos a comenzar con esto. Se viene el robo más épico de GTA 5 en modo historia, robo a bancos. Y pues nada, vamos a hacerlo. Ocupo que se muevan estos carros, por favor. Excelente. Perfecto. Cuidado. Estamos llegando a la zona. Viene. Vámonos. Muy bien, estoy probando la pared de la bóveda. Vamos a ver cómo sale esto. No veo nada. Para mover la tuneladora, presiona H para activar los cortadores. Oh, ok, es por esta parte. No es como que sea muy bueno manejando esto, pero hacemos el intento. Viene. Perfecto. Que amigos, eso sí va a salir épico. ¡Wow! No manches, así de sencillo. Según yo había escogido la opción de entrar en el helicóptero y no sé qué. A ver, ahorita vamos a ver. ¿Hasta dónde tengo que seguir avanzando? Ok, listo. Estaciona la tuneladora junto a la pared para que no estorbe. Aquí mero, y ahora nos bajamos. La policía llegará, tenemos que reventar las jaulas rápido. Vamos. Carga explosiva en las puertas de la bóveda. Esta y esta, vamos. Perfecto, amigo. Siento la tensión. Vámonos. 3, 2, 1, 0. Perfecto, lo tenemos. ¿Y ahora? Defiende a Gustavo Mota del equipo Nose. ¿Qué? ¡Uy! ¿Dónde está el equipo Nose? Ok, aquí, perfecto. Viene, amigos. Está sacando el oro, no manches. Vamos, ocupo que sea rápido. ¿Dónde lo va a poner? Es la pregunta del millón. ¿Dónde? Oh, vienen por esta parte. ¡No manches! ¡Son un buen! ¿What? ¡No! Ok, vienen más. Ok, vamos. Rápido, recarga. Ahí está, excelente. No veo ninguno hasta el momento. Ok, listo, tenemos los dos botines. 100 millones, ya, 100 millones de dólares. No manches, 100 millones 800 mil. Ok, no viene ningún equipo del táctico ni nada. Los vamos a meter en esos carritos que los vamos a sacar. ¡Oh, en helicóptero! Ok, creo que ya tenemos los 2 millones. Ahora nos lo llevamos nosotros. Ahora nos lo llevamos. Vean, tenemos a dos. 2,100,000. 2,000,000. No manches. 200 millones. Vete de la ciudad. Claro que sí. Ahorita vamos a salir corriendo de aquí, amigos. Vamos, quedan pocos. Ahorita vamos a necesitar el carro de huida. Porque Trevor iba en el helicóptero. Franklin está abajo en el subterráneo. Perfecto. Entonces creo que tenemos que llegar al punto de extracción que está enfrente. Vamos, vente. Ok, aquí está Frankie. Vámonos. Queda uno. ¿Dónde está? Está perfecto.
salir. El estacionamiento, ¿dónde está? ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! Estacionamiento, amigos, el estacionamiento, ¿dónde era? ¿Dónde está el estacionamiento? No me acuerdo cuál fue. Ok, sí fue aquí abajo, fue. No, por acá, por acá, por acá. Vamos, 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 rápido, rápido. Vamos, vámonos. Ok, lo tenemos, aquí está el carro, supuestamente. Ah, ok, ok, vuelve con el equipo, vuelve con el equipo. Vamos para allá, amigos, pensé que ya era momento de cambiar. Vamos a cambiar aquí. Cambiar, vamos a cambiar rápidamente, perfecto. No manches, amigos, no cambia. Ni modo, 5 estrellas, vean eso. Ahora, ¿dónde tenemos que ir? El pasillo a la izquierda, rápido. Pasillo a la izquierda. Uy, este robo sí se puso bueno. Este robo sí se puso bueno, 200 millones de dólares. Hay que bajar. Sigan avanzando, sigan avanzando. Tenemos que... ¿Más tira qué? No manches, amigos, ¿cuántos policías son aquí? Ya debemos de bajar, ¿no? No manches. Ahora sí, ahora sí, creo que ya podemos agarrar el vehículo. Perfecto, excelente. Viene, 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 viene. Pero, vean, vean, estoy armado aquí. Y listo, vámonos. Viene otro, viene otro. Uy, se fue, se fue, se fue. Rápido, rápido, rápido. Ahora sí, ahora sí, vámonos, 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 súbanse, súbanse. Gente, vámonos, ahora sí. Fuga. Uy. Los nervios, los nervios. Ahí está la policía. Debería estar aquí adentro para perderla. Pero no obstante, me voy por aquí. Esta es la persecución más poderosa que he tenido, amigos. Que me ha tocado más fuerte en un robo a un banco. Porque, oh, no manches, ¿vieron eso? Porque esto sí es un robo a un banco estatal. Fueron 200 millones de dólares el robo que hicimos. Eso sí estuvo bueno, Eso sí es una gran cantidad, no manches. Eso es una grandísima cantidad, pensándolo bien, es bastante dinero en lingotes de oro solamente, Oh, no me digas que no la puse blindada. No manches, ya se me puncharon las llantas, esto va... Esto va a resultar difícil, pero no imposible, no imposible. Vamos a cambiar de vehículo, vamos a cambiar de vehículo. Rápidamente van a acabar conmigo, ya. De modo. Lo siento, Torito. Ok, ya tenemos un blindado, tenemos un blindado. Nos vamos a cambiar rápidamente. A ver si se puede. No, no se puede. Vuelve al coche, vuelve al coche. No manches, no inventes.
Cambiamos a Trevor. ¿Y ahora dónde vamos a dejar esto? Seguro que puedes manejar. Te va con buena en posición y despídete de ellos. Siga a Edito. Ok, al parecer vamos a dejar esto. Uy, viene. Son tres. Ayuda a Lester a apuntar a los helicópteros. Voy a hacer que la gente de Mayweather y manténlo nivelado. Ok, queda uno. Lo mantenemos nivelado nada más. Está perfecto, cuidado. Ay, no manches, amigos. Nos salvamos. Pero ahora, ¿dónde vamos a llevar esto? Esto está peligroso aquí en esta zona. No es nada bueno traer 100 millones de dólares en barras de oro por lugares donde nos pueden literalmente cortar la cadena. Ok, en el tren, vámonos. Suelta el oro en el vagón del tren, perfecto. Es el único... Oh, ok, es el tren que nos robamos por allá. Bueno, lo pedimos prestado. Ok, bien, más helicópteros. No manches. Uy. Está excelente, perfecto. Y ahora vamos a ir hasta... Llevamos al aerónomo. Vámonos para allá rápido. Ok, amigos, misión cumplida. Bueno, ya casi estamos llegando aquí a la ubicación. Estamos llegando a la ubicación exacta. Bien, aterriza, perfecto. Vamos a ver si no nos tiene una emboscada aquí o algo así. Aterrizamos en el punto que está aquí exactamente, perfecto. Muy bien, por fin lo conseguimos. Ahí están todos, vean. Ese no es el carro de huida, pero al parecer cambiamos, lo logramos. Oh, pues... Ellos dos trabajan con nosotros, entonces les vamos a dar dinero. Pero pues primero tenemos que ir a completar las cosas. Y es esto, amigos. Pero pues ya tenemos un buen de dinero. 200 millones de dólares por porcentajes, obviamente, cada quien y todo. Entonces vamos a ver ahorita, vamos a ver qué sucede. Creo que ya golpe final hecho. Y a ver, vamos a ver si es cierto. Golpe superado, el gran golpe, les dije. Aceptar y... Lo tenemos listo. Ahora somos millonarios, por así decirlo. Ahorita vamos a ver cuánto dinero tenemos. Esto ya no es un sueño, el grande. Ok, amigos, y pues nada, hasta aquí el video del día de hoy, que espero les haya encantado mucho. Si es así, ya saben, compártanlo, suscríbanse, síganme en todas mis redes sociales, ya que estamos creciendo muy rápido y este video yo sé que va a llegar a muchas personas, así que compártanlo bastante en todas sus redes sociales, como les comento. Y ahora sí, nos vemos, hasta la próxima. ¡Chao!